nos va nutriendo. Porque ¿qué somos los seres humanos? En definitiva, los seres humanos somos en definitiva el río de palabras que nos navega por dentro. Y ese río de palabras que nos navega por dentro hace que alguna de las palabras que nos navega por dentro nos haga sentir más que otras, nos hagan ser una cosa distinta, porque hay algunas palabras que nos hacen ser distinto cuando la pronunciamos, cuando nos enamoramos del sentido profundo de las palabras. El ser humano es eso, es un río de palabras que se navega a sí mismo, y son las palabras que nos definen a qué distancia estamos de hacer la realidad. Por eso nosotros, los que trabajamos con palabras, sabemos lo que significa escribir una palabra, pronunciarla, pero otra cosa es vivirla. Nosotros, quienes somos padres, en mi caso de dos chiquitas de 9 y de 11 años, Luli y Victoria, hemos llegado a establecer una conclusión que quiero compartir con ustedes en este momento. Yo estoy convencido que cuesta mucho poner una torta de cumpleaños sobre la mesa para compartir ese momento extraordinario con nuestras hijas. Cuesta mucho hacer una fiestita. Cuesta mucho pagar los globos, pagar un salón y pagar la torta de cumpleaños. Sin embargo, hoy en Argentina el 10% de nuestros pibes menores de 10 años no celebraron un cumpleaños en los últimos 5 años. Estamos hablando de cientos de miles de chiquitos a quienes no le han celebrado la vida. Esto acaba de salir en el último informe del barómetro de la deuda social que produce la Universidad Católica Argentina, en una encuesta permanente sobre lo que significa la existencia en Argentina. Son números que, por supuesto, no aparecen en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, pero sí aparecen en esto. Por eso digo que sé lo que es la dificultad de poner una torta de cumpleaños. Hay cientos de miles de chicos que hace 5 años no se les celebra un cumpleaños. Hay cientos de miles de pibes en Argentina que no reciben el relato de un cuento, que no reciben aquello que para nosotros era natural, aquello que nos decía había una vez y comenzaba el planteo de una situación en donde las cosas venían mal, pero en un momento determinado todos los astros del universo conjugaban junto a las fuerzas del ser humano y a la maravilla que es el ser humano para que las cosas cambiaran y al final eran, fueron felices y comieron maravillas. Ese mismo informe dice que hoy hay casi 800.000 pibes y pibas menores de 9 años que jamás escucharon el relato de un cuento de la boca de un mayor. Lo que significa un piso para un futuro extraño, un futuro en donde muchos chicos ya empiezan a naturalizar la idea de que la vida una vez es una vez eterna, que la realidad no se puede cambiar, que no hay un cuento que los haga imaginar que las cosas se puedan cambiar. Estos son datos del presente, esos son datos que revelan el peso.